de sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. OM Radio. Buenas tardes. Los saludo con mucho cariño y les agradezco el estarnos escuchando, ya que con este programa cumplimos 6 años al aire, por medio del cual les hemos dado a conocer 300 enseñanzas con temas diferentes que nos dejó Dios en espíritu desde 1866 hasta 1950, por medio de los cerebros preparados por él. Así, con su palabra, se formaron los 12 tomos de vida verdadera, o sea, el tercer testamento. Recordemos que el Divino Maestro prometió enviarnos al Espíritu Santo, que es Dios, como el Consolador prometido para este tercer tiempo. Y por medio de su palabra, nos concede la luz para mejorar nuestro camino en este haz de tierra. Pensemos que somos espíritus que tendremos después una vida eterna en el más allá. Así, del tomo 3 de los libros de vida verdadera, he tomado el tema El profundo sentido de la espiritualidad. Pero antes haremos una oración solo por unos segundos en silencio. Ahora, en el nombre de Dios, les entrego lo siguiente, y Él nos dice: mi amor y mi gracia son con vosotros. Este es el tercer tiempo en que se levanta nuevamente vuestro espíritu en busca de la luz. A pesar de los tiempos transcurridos y aún en medio del caos que reina en vuestro mundo, sabéis levantaros para buscarme. Y nos pregunta: ¿quién podrá impedir el desarrollo de los dones que lleváis en vuestro espíritu? Dejad que mi palabra penetre en vuestro corazón, para que más tarde llegue a todos los hombres. Yo soy el Señor quien os habla. No os extrañe que me comunique con vosotros, porque así lo he hecho desde que formé al primer hombre. Meditad un poco. Volver vuestro pensamiento hacia el pasado. Repasad la historia y me encontraréis comunicándome a cada paso con la humanidad. También nos dice el Divino Maestro: habéis oído el llamado de la campana y habéis despertado. La campana ha sido mi voz, que habéis recibido a través del entendimiento del hombre, y el que ha despertado ha sido vuestro espíritu. No volváis a caer en letargo, pueblo amado, porque estáis viviendo en un tiempo de lucha. Si ya habéis comenzado a sembrar, no quiero que dejéis vuestras tierras abandonadas, ni que perdáis el sitio que en mi campiña habéis venido a ocupar y que tanto dolor os ha costado alcanzar. Venid a mi campiña, permaneced en ella,
En sus tierras hay lugar para todos. En mi granero hay semilla en abundancia. Y en mi amor hay agua de vida, para que cultivéis la simiente divina. También nos dice: yo, el sembrador universal, os enseñaré todo cuanto necesitéis saber. Mi amor y mi paciencia acompañarán a cada una de mis lecciones, para que queden grabadas en vuestro espíritu. Y así, cuando tengáis necesidad de sembrar, recordando que vuestro corazón fue convertido en almacén de mi palabra, acudáis a él en busca de mi semilla de amor para vuestros hermanos. Y nos dice también en su palabra bendita: deteneos por ahora a escuchar mi palabra, para que la dejéis penetrar hasta donde ella necesita llegar. Y cuando llegue el instante de sembrar, empezad con paso lento la jornada, a fin de que si tropezáis, os levantéis presurosamente y no os fatiguéis prematuramente. Y nos vuelve a decir: no os detengáis en lo superficial de la palabra, porque no tendréis ocasión de percibir su esencia y abismaros en su luz infinita. No os fanaticéis ni caigáis en idolatría, amando objetos a los que vuestros hermanos le hayan dado alguna representación divina. Pensad que si vais a ser los discípulos de una doctrina profundamente espiritual, tenéis que luchar por apartar de vuestro corazón ese culto material que por siglos ha alimentado a la humanidad. Pero eso sí, hacedlo con toda firmeza, cuando verdaderamente estéis convencidos del paso que vais a dar. No sea que un día prediquéis para vuestros hermanos, para que se aparten de la idolatría y del fanatismo religioso, y de pronto, en una prueba que tengáis, caigáis de hinojo ante un ídolo. También nos dice, y nos pregunta: ¿comprendéis por qué siempre os estoy diciendo que analicéis mi palabra, que la estudiéis? Porque solamente en esa forma podrá penetrar en vuestro ser la luz de la persuasión. Entonces sí, habrá una transformación total en vuestra manera de sentir, de pensar y de practicar. Y nos dice: el espiritualismo viene a destruir costumbres, tradiciones impuestas por los hombres, las que han retrasado al espíritu, ya que espiritualismo es evolución y elevación incesante del espíritu, el que por medio de sus dones y atributos se purifica y se perfecciona hasta llegar a su creador. También nos dice: el espiritualismo señala la forma en que el espíritu expresa, siente y recibe a su Señor. El espiritualismo liberta al espíritu y lo desarrolla. Espiritualismo, como he llamado a esta enseñanza, no quiere decir misticismo ni fanatismo. Esta doctrina aconseja la simplificación del culto y la más pura elevación del espíritu. A ese camino os conduce haciéndoos penetrar paso a paso en el sendero de la vida. Y nos dice: he llamado a mi doctrina espiritualismo porque enseña la elevación del espíritu,
y revela al hombre todos los dones que posee para su perfeccionamiento. Espiritualidad no quiere decir misticismo, prácticas materiales, ostentación, sino elevación de los sentidos, bondad del corazón, rectitud en los actos y amor a los semejantes. Yo sé que no todos entienden por ahora el sentido de la espiritualidad, ni a todos les basta la idea de alimentarse solo de esencia y tener que renunciar a ritos, símbolos y prácticas externas de que tanto gustan muchos corazones. Así nos dice también: muchos de los que me oyeron en Jesús han venido a la tierra en este tiempo y han vuelto a escucharme cuando creían haber cumplido su destino en este planeta y haber conquistado la tierra prometida. El Espíritu ha vuelto para tratar de dar solo un paso más hacia adelante en la senda de su perfeccionamiento espiritual. Es necesaria la evolución para que el Espíritu se ilumine con mi sabiduría. Hoy estás oyendo de nuevo la voz que os habla de amor. Y a los nuevos discípulos y a todos los hombres les digo: amad a vuestros hermanos, pedidme por vuestros semejantes y os concederé prodigios. No temáis descubrir ante el mundo la misión que trae vuestro espíritu. De cierto os digo que no podréis ocultar vuestros dones y que ellos tarde o temprano se manifestarán. También nos dice en su palabra bendita: ¿cuán difícil os parece abriros paso cumpliendo con vuestra misión en este tiempo? Mas os digo que no es difícil, porque la humanidad está preparada para recibir mi mensaje. Y nos dice el Divino Maestro también: no dejéis de cumplir vuestra misión, porque os sintáis indignos. De cierto os digo que hace tanto mal el que a sabienda profana la ley como el que posee una misión y deja de darle cumplimiento. No olvidéis que al final el Padre vendrá a reclamaros lo que hayáis hecho mal, así como lo que hayáis dejado de hacer. Sabed que tanto una falta como la otra harán sufrir a vuestro espíritu. Extended mi palabra. Hablad a los hombres de mi palabra. Convencedlos con vuestras obras de amor. Invitadlos a oírme. Y cuando lleguen entre las multitudes y en su corazón se encienda la luz de la fe, les nombraré hijos del nuevo pueblo de Israel también. Y nos dice: ya no podréis perderos del camino. Os he dado la luz para que analicéis y he abierto vuestros ojos para que penetréis aún en el más allá. Que el uso que hagáis de vuestros dones siempre sea bueno, para que los resultados sean agradables a vuestro corazón y gratos al Padre. Comprended que he venido a enseñaros una lección perfecta. El que vanidosamente crea poder abarcar mi obra con su mente y saberlo todo es porque nada sabe. En cambio, el que se abisma a mi sabiduría y en mi grandeza a tal grado que dice: nada sé y nada soy ante mi Señor, ese está a punto de saber. Y nos pregunta: ¿queréis saber cuál es mi deseo?
que cumpláis con humildad mis mandatos en la tierra, para que, al terminar vuestra misión, vuestro espíritu, limpio y luminoso por su cumplimiento, llegue muy alto hasta alcanzar aquellas moradas benditas que están reservadas a los hijos benditos del Señor. ¡Oh, humanidad, creación bendita! Si supieses cómo os ama vuestro Padre, os perdéis y vengo en busca de vosotros. Cuando me buscáis, os abro las puertas de la salvación. Me llamáis y os respondo al instante. Mas no me sentís, no me escucháis y ni me veis, porque no estáis preparados. En esta era, estoy preparando a este pueblo para que de él surjan los 144,000 que han de llevar mi mensaje a la humanidad. Y nos dice, hay gozo en el Espíritu del Padre cuando dejáis de ser los necesitados. Mas no vengo a poner precio a lo que os doy. En esta enseñanza aprenderéis a pedir, a recibir y a dar. También aprended a esperar la hora en que sea mi voluntad entregaros lo que sea más conveniente a vuestro espíritu. No desesperéis, no blasfeméis, ni faltéis a la fe. Pensad que os amo, que soy justo con vosotros. A quienes me sirven en esta obra les digo, no busquéis pagos ni recompensas. Haced la caridad y seguid adelante. Que todo lo que hagáis en mi nombre lo veréis realizado y en ello tendréis la mejor recompensa. También nos dice el Divino Maestro. Pueblo, las naciones están en guerra. Orad y no las juzguéis. No estéis deseando la victoria de unas y la destrucción de otras, porque todas se hallan bajo una dura prueba. Y nos dice el Divino Maestro, enseñar la enmienda, el arrepentimiento, la regeneración, la paciencia en las pruebas y en las expiaciones, y con ello destruiréis el temor supersticioso hacia el infierno que habéis imaginado, y en cambio construiréis un santuario a mi divinidad y un concepto más perfecto de mi justicia divina. Y por último nos dice, voy a mostraros nuevamente la hoja de la ley. Ella es el principio y el fin del libro que estoy revelando. Y se despide, como siempre, la paz sea con vosotros. Hermanos, nos dice que Él viene a hacernos el llamado por medio de su palabra divina para conocer, analizar y poner en práctica su doctrina, ya que con su doctrina espiritualista nos da la oportunidad de evolucionar por medio de la elevación de los sentimientos, para que podamos tener bondad en el corazón, rectitud en los actos y amor a nuestros semejantes. Que pidamos por ellos que tanto lo necesitan, ya que todo lo que hagamos en su nombre lo veremos realizado. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Dios también nos pide que enseñemos la enmienda, el arrepentimiento, la regeneración y la paciencia en las pruebas.
Nuevamente, les invito a seguirnos escuchando para que conozcan más sobre esta maravillosa doctrina de amor que nos ha dejado nuestro Padre. Que tengan un buen fin de semana y bendiciones para todos. El hombre forjó en su mente una imagen del amor de Jesús y la trazó en un lienzo dándole la forma humana, ya que no podría representar al Espíritu del Creador. De todos los hombres, de todos los pueblos a través de las eras, he recibido siempre su culto, sus holocaustos, ritos y sacrificios, porque es la intención y no el hecho el que vale para mí. Ciertamente son imperfectas las imágenes que de mí han hecho los hombres, mas no me detengo a contemplar la figura por la cual me reconocen, sino la intención de su propósito es la que llega a mí. Sin embargo, cuán grato será para el Padre contemplar a la humanidad practicando la espiritualidad, como este pueblo que principia a dar sus primeros pasos, despojándose de lo superficial y exterior, para sentir que en verdad me lleváis en vuestro corazón, que estoy en vuestro propósito cuando intentáis hacer una obra buena, que estoy en vuestro pensamiento cuando tratáis de comunicaros conmigo. Cuando vosotros lleguéis a estar en comunión estrecha con lo divino y con lo humano, cuando alcanzáis la armonía de vuestro ser, oiréis el canto en el que se une el ángel y el hombre, el cielo y el mundo, el más allá y el universo, el espíritu y la materia. Todo se unirá en un himno de amor hacia el ser divino que ha dado vida a sus obras, convirtiéndolas en sus hijos. En ese himno os uniréis, discípulos, porque para ello he venido nuevamente a los hombres. Estoy cumpliéndoos lo que os prometí en el segundo tiempo. Os lo anuncié cuando os prometí comprender, a través de mi palabra, que llegaría una era de paz y de espiritualidad. Ahora estáis viviendo en esa era en la cual serán borradas las tradiciones, los ritos, las ceremonias, los símbolos e imágenes, librándose vuestro espíritu de prejuicios, de fanatismo e idolatría para adoptar el verdadero culto hacia Dios. Vuestro Padre ha venido a enseñaros su doctrina, esta enseñanza espiritual que no admite fanatismo, que os enseña a dar cumplimiento perfecto a la ley divina y a las leyes humanas. Todavía tendrá que luchar mucho este pueblo para alcanzar su preparación y su espiritualidad. Muchas pruebas tendrá que pasar para purificarse de las lacras que aún le acompañan. Mas mi palabra dicha en estos tiempos se cumplirá, como se ha cumplido la que en los tiempos pasados revelé a la humanidad, y veréis extenderse la semilla espiritual por todos los caminos de la tierra, como un torrente incontenible de aguas cristalinas, lavando, purificando, arrastrando todo lo malo, fertilizando los campos, llevando la vida y la verdad a todas las comarcas. Luchad por alcanzar la espiritualidad, porque ella significa la liberación del espíritu. Ajustaos a mis leyes, que son amorosas e infalibles, y ellas regirán vuestra vida, porque todo cuanto os rodea, ya sea material o espiritual, vive dentro de mi ley. El hombre que es obra perfecta dentro de la creación, debe vivir de acuerdo con la gracia que el Creador ha depositado en él. No vengo a deciros que os apartéis de las obligaciones del mundo, instituidas por mí, para vuestra conservación, satisfacción y perfeccionamiento. Sed equitativos y justos, dando lo necesario a vuestro espíritu y a vuestro cuerpo. He hecho libre al hombre desde un principio, mas su libertad ha sido siempre acompañada de la luz de la conciencia. A pesar de ello, él ha desoído la voz de su juez interior, alejándose del camino de la ley hasta crear sus guerras fratricidas, sangrientas y monstruosas, en las que el Hijo se ha levantado en contra del Padre, porque se ha apartado de todo sentimiento de humanidad, de caridad, de respeto y de espiritualidad. Vuestro espíritu, que al recibir mi gracia se siente dignificado, me dice: Señor,
llegáis a nuestro corazón como verdadero efluvio de amor. En verdad os digo que si de este modo estáis ya comprendiendo y viviendo mi enseñanza, estáis alcanzando espiritualidad, porque dejáis las vanidades y las satisfacciones superfluas por venir a escuchar el concierto celestial. El mensaje de espiritualidad no es obra del hombre, es obra del Creador. Es la ley eterna que rige a los espíritus. Mi enseñanza en este tiempo viene a despertar al espíritu de la humanidad por mucho tiempo dormido. Todavía vibran mis palabras que di a los hombres en el segundo tiempo y nadie las practica según las enseñé. Era menester que mi espíritu retornase entre vosotros para convenceros de que la doctrina es el camino infinito del espíritu, a fin de que nunca os detengáis en la jornada. El sentido de mi doctrina viene a inspiraros para que destruyáis el mundo materialista que habéis creado, para que sobre él levantéis un mundo de espiritualidad en el cual disfrutéis de la paz que anheláis y veáis surgir y desenvolverse todas aquellas potencias que han permanecido dormidas hasta ahora en el fondo de vuestro ser. En los entendimientos turbados brillará la luz, y de los hombres en quienes anidó el odio brotarán lágrimas de reconciliación, de arrepentimiento y de amor. Mi voz es una invitación al trabajo espiritual, y en esta obra hay labor para todos. Nadie tema robar a la vida material unos instantes para ocuparse en lo mío. De cierto os digo que llegará la hora en que vuestro espíritu os lo agradezca. La espiritualidad os ha sido inspirada desde el principio de los tiempos. Es una semilla que os fue dada para que la cultivéis con esmero, y os encomendé la tarea de transmitirla a todos los pueblos sin distinción de razas. Hoy, en la plenitud de los tiempos, vengo a vosotros para pediros cuenta de esa simiente. Todos los hombres lleváis esa semilla porque antes que materias habéis sido espíritus, y la espiritualidad es el camino que os está señalado por el cual llegaréis a perfeccionaros. Mi doctrina imparte espiritualidad, y la espiritualidad quiere decir verdad, pureza, luz, sinceridad y amor. Esta es mi senda, la única, aquella que desde los principios os fue trazada y quedó escrita en toda conciencia. Alcanzando la espiritualidad es fácil el camino. La cuesta no os se hará pesada estando alentados por el ideal de ascender. Las tentaciones ya no os harán caer en las profundidades del abismo haciéndoos retroceder. Ya sabréis tomar de este mundo lo estrictamente justo, lo lícito e indispensable, dando con ello libertad a vuestro espíritu para soñar con un mundo mejor y dejarlo luchar por alcanzarlo. Evitad que por causa de mi doctrina se dividan los pueblos. No hagáis guerra, ni sintáis superioridad unos sobre otros. Yo estoy inspirando a todos por igual la espiritualidad que es paz, amor y respeto al semejante. Hacer caer el fanatismo religioso. Perfeccionad las prácticas. Elevad el culto de vuestros hermanos. Esa es mi voluntad. Y cuando os encontréis unos y otros, reconoceos, amaos y testificadme. Bendito seáis porque ya no necesitáis de ninguna figura que me simbolice para sentir mi presencia. Esto es un paso que habéis dado hacia la espiritualidad. Jamás había sido tan clara y extensa mi palabra como en este tercer tiempo en que he venido a humanizarla. Mi palabra os hace comprender lo que os entregué en las dos eras pasadas. Toda mi doctrina se encierra en dos preceptos que os legué desde el principio. Amarás a Dios con todo tu corazón y espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más tarde Jesús os vino a decir, amaos los unos a los otros. Y ahora vengo a continuar mis enseñanzas para dejar consumada mi obra entre vosotros, en cumplimiento a mi promesa de volver. No olvidéis, oh discípulos, que la espiritualidad no puede admitir fanatismo de ninguna especie, idolatría o prejuicios, porque entonces dejaría de ser espiritualidad.
Toda doctrina que no sea confirmada con hechos y con ejemplos ha dictado su sentencia de muerte. Mas toda doctrina que sea confirmada con hechos, esa prevalecerá. Mis ejemplos, mi sacrificio en el segundo tiempo os hablan mucho. Y ahora os digo, aquel que sella su palabra con su sangre y su vida está dando ejemplo de verdad y de fortaleza. En este tiempo no sellaréis con sangre ni con la vida vuestras palabras. El mundo no tiene hambre de vuestra vida ni sed de vuestra sangre. El hombre tiene sed de verdad, de amor y de caridad. Y cuando os hayáis preparado y espiritualizado, sin caer en ningún fanatismo, cuando sepáis practicar mis leyes divinas y las leyes humanas, sinceramente como el Padre os ha enseñado, entonces daréis al mundo el secreto de su salvación, el secreto de la paz y de la redención en todos los caminos. El día en que despertéis a la espiritualidad, llegaréis a la comprensión de que las tinieblas son débiles ante la luz. El odio es un átomo frente a la fuerza irresistible del amor, y ese átomo se desvanece al contacto de la verdadera caridad. El materialismo se empequeñece ante los dones del espíritu. Lo material es pasajero y lo espiritual tiene vida eterna. Esto que estáis adquiriendo es espiritualidad, porque espiritualidad es también conocimiento de la vida eterna. Mas si llegáis a armonizar con la creación, estaréis viviendo dentro de mis leyes. Si antes era para vosotros el declinar del cuerpo como el fin del camino, hoy sabéis que allí es donde principia la senda. La materia es tan solo una fugaz vestidura. Ya reconocéis que no solo sois substancia, sino también esencia. Porque sabéis que donde termina el hombre, no es el final en el camino del espíritu. Bien sabéis cuál es la preparación que debe tener el discípulo para poder recrearse con el fruto de su espiritualidad, que es la de llevar una vida limpia, el estar prestos a la oración, a servir a vuestros semejantes, a resistir las tentaciones, a fin de que en el instante de necesitar vuestra fuerza espiritual y de vuestros dones para llevar a cabo alguna obra de amor, encontréis dispuesto vuestro ser y así tengáis la satisfacción de haber hecho realidad el prodigio que en vuestra oración solicitasteis de vuestro Padre. Vuelvo a vos como antorcha de luz celestial para guiar a los hombres por el sendero de la espiritualidad, que es el camino de la vida eterna. Cuando hayáis logrado por medio de la espiritualidad la elevación de vuestra vida, cuando la justicia, el amor y la luz que existen en mi doctrina sean la norma de vuestras obras, y el culto que me ofrezcáis sea absolutamente espiritual, entonces estaréis en el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu, de la comunicación perfecta. Cuando el Padre ya no tenga necesidad de grabar su ley en una piedra para hacerse comprender y obedecer, cuando ya no tenga que hacer encarnar su divino verbo para hablar a los hombres a través de labios humanos, cuando ya no tenga que emplear el entendimiento rudo de los portavoces en quienes he concedido mi inspiración en este tercer tiempo. Os he dado el tiempo para que podáis desempeñar vuestra misión y un campo sin límites para que en él sembréis. No os he marcado sitios determinados ni hora. Nuevamente os digo, Dios es espíritu y es necesario que le adoréis en espíritu y en verdad. Discípulos, ¿no deseáis sanar las enfermedades del espíritu así como las de la materia? De cierto os digo que podéis hacerlo. Mas, ¿cuándo va a comenzar vuestra actividad? ¿Cuándo pondréis punto final a vuestro materialismo? ¿Cuándo vais a empezar la nueva vida plena de espiritualidad? Tiempo ha, os espera el Maestro en el camino de la vida, y aunque pasen las edades, os seguiré esperando. Tened presente que nadie llega al Padre si no es por el camino que Cristo os trazó. Mas, ahora venid, aunque estéis manchados, harapientos y sucios. Yo limpiaré vuestra mente y corazón. Renovaré vuestra vestidura y os conduciré a la estancia donde celebro una fiesta espiritual.
Allí encontraréis los exquisitos manjares de la sabiduría y del amor. Allí escucharéis el himno armonioso que eleva hacia mí todo el universo. Quiero que aprendáis a amar, que vuestro amor, convertido en piedad, os lleve a los enfermos y os haga buscar a los que han perdido la fe. Quiero que todo lo bendigáis sin que haya nada que no podáis bendecir, para que poco a poco os acerquéis por vuestra espiritualidad y perfección a la comprensión de lo sublime. En ese mensaje recibiréis todo lo que el portavoz en su pequeñez no haya podido transmitir, así como también sentiréis llegar a vuestra mente la profecía clara y luminosa para señalar el sendero a las generaciones que habrán de suceder a los que inicien el tiempo de la espiritualidad. Cuando lleguen esos tiempos y os encontréis hablando a grandes multitudes, no digáis que estáis hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dejaréis que sean los hombres los que descubran la verdad en el fondo de aquella inspiración. Recordad, cuando yo hablaba a las multitudes, no faltaba quien, asombrado de la sabiduría de mi palabra o de la justicia de mis obras, se aproximase para preguntarme: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres el Mesías? A lo cual yo contestaba simplemente: tú lo has dicho. Mi paz sea con vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos sean todos los que están escuchando este programa y los que lo harán posteriormente en el mundo a través de las redes sociales. Estamos festejando llenos de alegría nuestros 300 programas salidos al aire ininterrumpidamente, semanalmente, durante 6 años de llevar y compartir con ustedes la palabra dada por Dios en su tercera revelación a través del cerebro de sus portavoces escogidos, del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950, en diferentes templos espiritualistas en la República Mexicana. El tema que se escogió este día para su estudio y análisis es penetrar en el sentido de su palabra divina, de sus enseñanzas, de su doctrina, de su tercer testamento, como camino a la espiritualidad. Los textos están tomados, como siempre, de los 12 tomos de Vida Verdadera que contienen su divina palabra y dejados como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: yo vine al mundo a deciros, yo soy el camino. Y añadí: quien conoce al Hijo, conoce al Padre. ¿Cuál fue el camino de Cristo? El del amor, el de la caridad, el de la mansedumbre, el de la pureza. ¿Cómo fue el Hijo para que por él podáis conocer al Padre? Sabio, justo, amoroso, misericordioso, lleno de potestad y caridad. Bienvenido sea el que me siga por el camino del amor y la humildad. En el primer tiempo, la ley iluminó al espíritu humano. En el segundo tiempo, Cristo iluminó con la luz del amor el corazón del hombre. Hoy, la luz del Espíritu Santo ilumina vuestro espíritu para elevarlo por sobre todo lo humano. De un solo Dios, habéis recibido estos tres mensajes, y entre uno y otro ha transcurrido una era, tiempo necesario para la evolución del espíritu, para que él pudiera recibir el nuevo mensaje o la nueva lección. Esta es la doctrina que vengo sembrando en el corazón del pueblo espiritualista trinitario mariano. Pueblo espiritualista, porque recibe la luz del Espíritu Divino. Trinitario, porque reconocéis a Dios bajo las tres fases en las que se ha manifestado a la humanidad. Y mariano, porque reconocéis a esta ternura divina como la escala que os eleva hacia el Padre, como la intercesora que os conforta, os consuela y purifica. Sobre el sentido de su palabra nos dice: estoy iluminando los cerebros de los torpes para que analicen mi palabra. Por eso os vengo limpiando de todo lo que os pueda confundir, para que con vuestro entendimiento libre y preparado con mi luz, podáis asimilar la esencia de mi palabra y la deis a conocer por todos los caminos como es mi voluntad. Todavía
No habéis comprendido el sentido de mi palabra, ni os dais cuenta de vuestra misión. Es por eso que hay quien, sintiendo deleite espiritual escucharme, prefiere alejarse por temor a contraer compromisos con su maestro. A veces pensáis y decís que para qué sirve esta existencia, ya que nada bueno os da y ningún provecho obtenéis de ella. Cuando alguien llega a pensar así, es porque está evitando que la luz brille en su espíritu. Cree que es inútil la vida porque no ha logrado obtener que en ella se realicen todos sus deseos, porque quisiera haber obtenido todo conforme a sus pensamientos. Cree que también él es inútil, y eso se debe a que no ha conocido el sentido de mi palabra, porque no la ha analizado. En mi palabra del segundo tiempo, os hice saber que nuevamente vendría yo a vosotros, que descenderían mis huestes espirituales conmigo, pero la humanidad no ha comprendido ni interpretado debidamente el sentido de mi palabra. Por eso, cada religión me espera en su seno, por eso esperan contemplarme con sus ojos mortales. He venido en este tiempo a edificar mi templo, el templo de vuestro corazón que habíais destruido, y yo lo reedificaré en 3 días. Discípulos amados, venís a mí habiendo limpiado vuestro corazón como un vaso al que limpiáis por dentro y por fuera para recibir mi palabra. Todo lo que brota de mí es puro, y si vosotros queréis conocerme, tenéis que prepararos con limpidez para que podáis recoger la esencia y comprendáis el sentido de mi palabra y la llevéis después a la práctica. Amaos y respetaos unos a otros, sea cual fuere vuestra creencia. Esta nueva humanidad, desarrollada y despierta de entendimiento, exigirá la explicación de las revelaciones, el esclarecimiento de los misterios, el análisis de lo que recibisteis en sentido figurado, y quiero que sea este pueblo sencillo el que explique el sentido de mi palabra y enseñe con humildad lo que yo le he revelado. Nadie debería sorprenderse de mi nuevo mensaje y del sentido de mi palabra, porque los profetas del primer tiempo, como Cristo en el segundo tiempo, anunciaron con suma claridad la era que hoy vivís. Seguid preparándoos, penetrad más y más en el sentido de mi palabra. Por ahora, haced lo que os corresponde como discípulos y dejad que yo me manifieste en vosotros como maestro, como padre, como luz. Todos los espíritus cumplirán con su misión y de cada uno de ellos me serviré. Yo os invito a meditar profundamente en mi palabra y debo deciros que si después de oírme alguno siguiese considerando injustos mis reclamos y mis juicios, habrá sido porque no pudo penetrar en el sentido de mi palabra. Sobre el sentido de sus enseñanzas nos dicen: con cuánta dulzura y amor enseñaron a la humanidad los primeros maestros del cristianismo. La fuerza de su palabra estuvo en la verdad de sus obras, con las cuales convertían e invitaban a la espiritualidad. Los llamo maestros porque enseñaron según mi ejemplo. Si alguien después ha querido enseñar obligando a creer sin comprender el sentido de mis enseñanzas, ese no ha sido maestro. Tiempo es de que comprendáis el sentido de mis enseñanzas para que no os confundáis. El amor divino no os impedirá llegar a mí si no restituís vuestras faltas. Será el juez inexorable de vuestra conciencia quien os diga que no sois dignos de penetrar al reino de la luz. Escuchad con atención mi palabra, porque ella viene a abriros sendas de luz y a esclarecer la verdad que debéis de conocer. Hoy habéis dejado de ser niños y podéis comprender el sentido de mis enseñanzas. Os he dado tiempo para oír y comprender mis lecciones,
pero veo que vuestro análisis no ha pasado más allá de lo material y por eso no habéis descubierto el sentido de mis enseñanzas. En esta incomprensión estáis imitando a la humanidad. Quiero que abráis vuestros ojos a la realidad del tiempo en que vivís para que podáis orar por el mundo. Aquel tiempo que fue anunciado en otras eras, en que surgiría la batalla del bien contra el mal, es este. Discípulos, no vayáis a dormiros en espera de otra era. Sois los hijos de la luz a quienes os estoy revelando grandes enseñanzas para que seáis antorcha de fe entre la humanidad. Vosotros que estáis oyendo mi palabra, recreándoos con la sabiduría del Espíritu de verdad, encontrad en toda ella el sentido de mis enseñanzas. Preparaos en verdad, porque es menester que enseñéis a muchos mi ley. Mi ley es un camino de justicia y amor al cual estoy volviendo a llamar a los hombres. ¿Por qué no transformáis esta morada de valle de lágrimas en tierra de paz? Comprended que el sentido de mis enseñanzas conduce a ese hermoso fin. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, paz que los hombres pueden obtener practicando el mandamiento de amarse los unos a los otros. Ese es el secreto para alcanzar la paz. Estudiad el sentido de mis enseñanzas. Yo soy quien vengo a adoctrinaros y a prepararos para la lucha de ideologías que se avecina. Sobre el sentido de su doctrina nos dice en su palabra bendita: los que ahora escucháis mi palabra, la recibís como bálsamo sobre vuestras heridas, mas no os concretéis a recibir mis beneficios sin querer penetrar en el sentido de mi doctrina, porque llegará el instante en que no volváis a escuchar esta palabra, y si no supisteis preparaos para comunicaros de espíritu a espíritu en los tiempos venideros, os sentiréis en la orfandad. La esencia de esta palabra no ha variado jamás desde el principio de su manifestación, en que os hablé por conducto de Damián Oviedo. El sentido de mi doctrina ha sido el mismo, mas ¿dónde está la esencia de aquellas palabras? ¿Qué se hizo de ella? Ocultos se encuentran los escritos de aquellos mensajes divinos que fueron los primeros de ese tiempo en el que tanto se ha derramado mi verbo entre vosotros. Discípulos, de vez en cuando debo deciros que no juzguéis mejor la enseñanza de un recinto que la del otro, ni el trabajo de un portavoz superior o inferior a este o aquel. El sentido de mi doctrina es uno solo a través de todos, y la diferencia es exterior, es superficial, está en el lenguaje. Siempre os diré que busquéis mi verdad en la esencia de esta palabra. La humanidad va a creer mi obra de esparcirse por el orbe. Empezaré con 144.000 señalados, los cuales lucharán con obediencia, con amor y celo, en el tiempo de las guerras de creencias y doctrinas. Y en medio de esta batalla, serán como un eslabón que proponga al mundo no la cadena de esclavitud, sino la de la alianza espiritual, que será de libertad y fraternidad. El sentido de mi doctrina viene a inspiraros para que destruyáis el mundo materialista que habéis creado, para que sobre él levantéis un mundo de espiritualidad en el cual disfrutéis de la paz que anheláis y veáis surgir y desenvolverse todas aquellas potencias que han permanecido dormidas hasta ahora en el fondo de vuestro ser. No conocéis aún toda la esencia y el sentido de mi doctrina. Esa es la causa por la que la habéis deformado. Mas cuando vuestra mente, al par que vuestro espíritu, hayan despertado a la verdad, serán incapaces de mezclar a mi obra nada impuro. Vosotros estáis dando al mundo lo que en espíritu recibisteis como misión antes de llegar a la tierra. Es muy grande la responsabilidad
que este pueblo tiene delante de la humanidad, tendrá que dar ejemplo de verdadera espiritualidad, enseñará la forma de elevar el culto interior, la ofrenda grata, el homenaje digno a Dios. Abrid vuestro corazón y escuchad ahí la voz de la conciencia para que juzguéis vuestras obras y sepáis si estáis interpretando con fidelidad mis enseñanzas. No pretendáis llegar a la cumbre de la espiritualidad en un solo día. Venid hacia la meta con paso medido, sereno y firme. Haced que cada paso sea dado con todo conocimiento y pronto veréis el fruto de vuestra obra. Ya vais comprendiendo el sentido de mi doctrina y por eso cuando tratáis de recordar mis pasos sobre el mundo, lo hacéis sin ritos, sin ceremonias, sin festines profanos. Dejáis que vuestro júbilo sea interior y si lo expresáis, lo hacéis ocupando vuestro espíritu y corazón en escuchar mi palabra y en practicar lo que ella enseña. Hermanos, y sobre el sentido de la espiritualidad, nos dice en su palabra, me bastará que al levantar de entre este pueblo mi palabra, un grupo de discípulos haya comprendido el sentido de la espiritualidad, porque ese grupo será considerado como el primer fruto que dio mi palabra comunicada por el entendimiento del hombre. Tratad de conocerme, de penetrar en el sentido de la espiritualidad, hasta que podáis tener una idea verdadera de vuestro Padre, aunque sea pequeño vuestro conocimiento de mí, pero que sea acertado, teniendo una idea real de mi existencia, de mi esencia, de mi poder y mi justicia, podréis, llegado el instante, llevar a vuestros hermanos una idea verdadera de lo que es vuestro Padre. Veréis cómo ese Dios que los hombres se han forjado distante, inaccesible, misterioso o incomprensible, desaparecerá para que en su lugar surge el Dios verdadero, cuyo corazón está eternamente abierto para sus hijos, presente en todo sitio y en todo instante. Nos habla también, hermanos, sobre el sentido de la vida y nos dice, es menester que los ideales de la humanidad se encaminen por sendas de justicia, guiados por la verdad de una enseñanza perfecta que le revele el sentido de la vida eterna, y esa enseñanza es esta doctrina espiritual, la que en el transcurso de los tiempos transformará vuestra vida espiritual y humana. Hoy busco a los que no han comprendido el sentido de la vida, a los que no saben lo que es verdad, a los débiles, a los que flaquean en cada empresa, en cada propósito, en cada paso, y les digo, venid a escuchar esta palabra y os sentiréis fortalecidos como nunca lo estuvisteis. La fe os dará una fuerza invencible y el conocimiento de mi doctrina os dará una luz que no se extinguirá jamás. Cuando conozcáis el sentido de la vida, el porqué del dolor y la finalidad de vuestra existencia, dejaréis de sentirme distante, percibiréis mi presencia palpitando en vuestro corazón y en vuestro espíritu, y escucharéis mi voz repitiéndoos dulcemente las palabras de mi doctrina, enseñándoos a caminar con firmeza por la senda de vuestra vida verdadera. Y hermanos, se despide como siempre, mi paz sea con vosotros.